¿Qué tal ese recopilado de las veces que le han conectado de fea forma al cuerpo al ucraniano Alexander Ossi? Se ha ido a la lona, en el último combate contra Daniel Dubois no se marcó así, al igual que contra Anthony Joshua, y parecían golpes legítimos, pero en el pasado pudimos ver que incluso en su etapa como amateur, Artur Beterbiev lo conectó también al cuerpo y ahí sí recibió conteo, e incluso ya como profesional llegó a suceder lo mismo. Es un hecho que al cuerpo le duele a Alexander Usyk, y contra otros rivales como puede ser Tyson Fury, Deontay Wilder y algunos de la élite en el peso completo, yo creo que lo podrían meter en muchísimos problemas. Ahí están las pruebas. ¿Ustedes qué opinan sobre Alexander Usyk? ¿Sí recibió por ahí una manita de gato para poder retener sus títulos mundiales?